La conductora Laura Bozzo dijo que demandará a Eduardo Guillot, director de la película Caiga quien caiga, por usar su frase "que pase el desgraciado" sin su consentimiento. La misma presentadora fue quien lo dijo, y asegura que no pretende censurar el filme, sin evitar el uso de la frase. "Yo no censuro nada, lo que estoy haciendo es hacer valer mi derecho porque la autoría es mía". Esa frase está registrada en Indecopi y nadie puede usarla sin autorización. Está patentada. Caiga quien caiga está basada en el libro homónimo del ex procurador anticorrupción, José Ugaz, y cuenta el proceso judicial y la captura en junio de 2001 del que fue asesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. La película se estrenará el 23 de agosto en Perú, pero no contaban con que intervendría Laura Bozzo, quien dijo que el filme es un elemento distractor, usado por parte de la izquierda adinerada peruana. Desde 2002 Bozzo estuvo 3 años en arresto domiciliario, acusada de recibir 3 millones de Montesinos para apoyar la segunda reelección de Fujimori. Mira, Mayrin Villanueva confiesa infidelidad a su esposo en julio de 2006, fue condenada a 4 años de prisión y se le encontró cómplice de asociación ilícita para delinquir y peculado. Con información tomada del Nuevo Día y El Tiempo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx.